Creo que sí es bastante superior a ser un 10. También, por ejemplo, si hubieras tenido dos pares en esa con el 4-10, también creo que el lead es de lo mejor. Si haces check raise, una vez que tú completaste el big blind, pues parece que tienes justamente dos pares. Puedes tener muchas combinaciones de dos pares, entonces va a ser muy difícil que te paguen manos peores. Y con un lead, pues mantienes ciertas manos peores en el pot. Esa mano, no me gusta cómo jugaste ese 4-5 de tréboles. Voy a regresar a ese 4-5 de tréboles, porque te paga el flop. Veamos, aquí está. Te paga la apuesta a continuación en el flop y te hace un dog bet de 10 en 41 en el turn. Sé que parece muy seguido que tiene el joto y muy seguido lo tiene, pero también puede ser una cosa, puedes estar drawing dead o sí, puedes estar drawing dead contra algún flop draw o puedes tener un full. Entonces no es como que si tú pagas los 10 y te cae el trébol y apuesta medio pot, ¿puedes ser raise? No, no, no pienso ser raise si me cae el trébol. Por eso, bueno, si es un playboard. Entonces, tampoco es como que haya muchísimo value en el draw en sí. O sea, pero es que si me cae, se cae seguro que si me apuesta, pues él, en el river. No es como que va a ser check fold. Pero no te apuesta el 100% de las veces, sí te apuesta seguido, pero no el 100% de las veces. Y si te apuesta un block bet de, digamos, el pot va a ser ahí de 60, te apuesta un block bet de 28, pues sabes, puede ser un mini raise o algo por el estilo, pero no juega también. En cambio, si tú haces raise aquí, digo, ya sé que hay dos flushes en el board, pero si haces el raise. Pero sí, a ese fish sí le puedo hacer un all-in, o sea, él no va a pensar que traigo tréboles en ese board. Entonces, ante una apuesta sí va a ser raise. Si cae un trébol en el river. Yo creo que sí debería de hacer contra él. Pues no está necesariamente mal, pero o sea, él se va a ir de boca con si tiene reyes en dado caso que pueda tener o el joto. Con cualquier joto sí se va él. Pero muy seguido puedes terminar aquí el pot si tú haces raise ahí, o sea, una apuesta de 10 en 41, si tú haces raise ahí, muy seguido lo vas a sacar del pot. Y aparte tienes que pensar que algunos tréboles a él le dan full, o a veces él tiene tréboles más altos, y tú puedes. Pero es que él no va a foldear nada. Por eso, o sea, no va a foldear nada más un en el river. Si tú lo haces raise, lo único que no va a foldear va a ser un joto. O sea, si me paga reina o algo, o sea, no sé, está, es un fish, no sé. No te va a pagar una reina. No te va a pagar una reina o un all-in en el river. No, si no pienso tirar el all-in. Bueno, el raise. No te va a pagar una reina. Y aparte puedes estar throwing dead. Puedes estar, o sea, te puede caer el 10 de tréboles y el güey tenía J10. O sea, yo siento que un raise es mucho mejor negro este turno. Muy seguido no va a tener ni la cuina, no va a tener. Va a tener algún rock, está nada más intentando bloquear con esa apuesta. Y pues no es como que tengas un monster draw, o sea, tienes un flush en el turn. O sea, tu equidad es muy baja en un pair board. O sea, acá hay el 2 de tréboles y ya no puede hacer nada. O sea, tu draw es muy muy débil. Sé que te está dando muy buenos shots para pagar, pero creo que un raise juega mucho mejor ahí. Va a foldear muchas manos. Va a foldear una gran parte de sus manos, en mi opinión. O sea, pues sobre todo con esa apuesta. Si te hiciera un down bet de 30 o algo así, pues entonces otra cosa sería. Pero te hace un down bet de 10. Yo creo que juega mucho mejor ahí. Hay un raise, la verdad. Creo que vas a ganar el pot en turn. Un porcentaje es muy alto y muy. Y no hay tanto value en los rivers.
Por ejemplo, te apostó 8 en 60. El Joto casi nunca lo tiene. Seguramente tiene una cuina. Incluso podría ser raise como bluff esa apuesta. Es muy raro eso. Es difícil foldear al fish, pero juega mejor el raise el turn, aunque sea un fish station. O sea, considera la cantidad de veces que vas a pegar tu flush draw en el river y cuánto. Sí, pero si ya, o sea, si yo siento que, bueno, yo sentí que esa persona no me va a foldear muchas manos. Pero digamos, pon tu calle el flush draw y apuesta esos 8. ¿Cuánto debería hacer el raise ahí yo? Hay 50 en el pot. A ver, déjame regresarnos por el Yo lo haría. Vamos a apuesta 8 en 40 y tantos. Pondría seguramente 40 más. Representaría el Joto, representaría esta parte con de todos sus pares y demás cosas. 40, 45 más. Si cae el club, entonces. Y aparte, la ventaja es que, digamos, si va a all-in, pues ni modo. Obviamente tienes que foldear, pero. Si paga y cae el club, ahí sí, también existe muchísimo value. Y yo creo que sí foldea un gran porcentaje de las veces. Tal vez ahí tenía una cuina. Por ejemplo, tal vez si hubiera pagado ahí el raise y cae ese river, que es un blank para todos sus draws, y si tenía la cuina ese peor river que hay, seguramente hubiera ido all-in. Entonces todavía hay un par de rivers que puedes bluffear. Digo, obviamente no vas a bluffear un super brick o corazones o algo así, pero puedes bluffear ese as perfectamente. Tal vez la carta ideal de hecho para bluffear. Okay. En este tipo de boards, cuando tienes as joto, checker es muy extraño. Lo malo de cuando es en ese tipo de check raise, como te hizo en el de la mesa número 4. Muchas veces es bueno hacer un 4-bet, digo, un 3-bet en posición pequeña. Okay. Porque básicamente estás representando, pues, overpairs. Cuando paga desde el small blind prácticamente no tiene ningún 10. Digo, tal vez se me ocurre un poco, tal vez 10 joto suited. Tal vez 9-10 suited. Pero básicamente son esas dos combinaciones, par de 5 y ya, pero muy chido. Siento que manos que no saben qué hacer, como par de 7 o pocket pairs. Bueno, voy a poner la mano en mitad. Hubo ahí una mano en la 3, bueno, creo que es tu 2, ahí está la de 7. Ah, ok. Bueno, ahorita voy a decir la de Ascoto y ahorita voy con esta. Entonces, muchas veces, por ejemplo, si ahí tiene par de 8, podría tener par de 8 en su rango sin problemas, sin estar completamente seguro cómo jugarla. Entonces, creo que le pones una decisión muy complicada si es un 4-bet, aunque te va a poder hacer all-in solo con realmente monstruos, que sean not flush draws y. Pues, 10. Y un 10 o plus. Básicamente, entonces lo pones tú en una acción muy complicada con esas manos. De hecho, es muy común ver ese tipo de jugadas en raíz que te hacen, pero es un trivet de hecho pequeño. No tienes que poner quedarte con Miret ni a él, es algo que lo tienes que poner a pensar. Un trivet pequeño en posición y lo pones en spots muy complicados. Aquí, pues es lo malo, por ejemplo, ya pagaste el flop y te vuelve a apostar en el turn, entonces. Pero no sé si tiene 8, si estás. Tú pagando nada más con Ace High, entonces como que te pones en un spot desagradable en el que aunque pegues el Joto y el As, tampoco estás encantado de pagar 3 barrels
Y aquí como que queda un blank en el turn, tampoco sabes si puede tener un par de ochos o algo, y entonces nada más estás ahí perdiendo lo máximo con una mano mediocre. Entonces, pagar la verdad es muy complicado. Okay. Con más de un barril va a ser muy difícil jugar. La mano de los 7 es... Yo creo que tienes que apostar el flop, hacer c-bet, y si no haces c-bet en la mesa 3, tienes que foldear. Porque muchas veces vas a tener manos como el 9, 10 joto, incluso hasta puede tener las corridas y demás. Y por este as joto ve que no está mal jugado. Pero ya puede ser, no tenía nada. Foldeo, y si te apostaste, foldeo. Obviamente, una vez que cae el segundo 9, que el segundo 10, tienes que apostarlo. 100% de las veces nunca vas a perder ahí el showdown, aparte de que tú parece que puedes tener ahí sin problemas el full, tanto de 10 como de 9. Obviamente tienes que apostarlo, pero no me encanta mucho el call en el turn. Creo que muchas veces podemos estar drawing dead y muchas veces vamos a perder un showdown contra una mano ahí ridícula contra un par, entonces no creo que sea tan bueno el call. Incluso una mano como J Rey y demás no es súper buena nuestra actividad. Si cae el J no vas a poder apostar. Ustedes tienen una. Que diga si cae, o sea, el 7 no vas a poder apostar. No, en el Entonces, River. sí, Tengo o sea, cae pool. el 7, digamos. Tengo pool. No, no, en el turn. Estoy diciendo puntería, estoy diciendo puntería. Si el turn cae el 7, o sea, estoy diciendo si no haces este c-bet en el flop, el turn cae en el 7, no vas a poder apostar. Entonces no me gusta el check en el flop con 7, prefiero el c-bet Okay. y ya jugar desde ahí, que el check te va a complicar porque el 90% de los turns no los vas a poder pagar. Y te digo, incluso este en el 8, 9, 10, 9, no me gusta mucho tu con el turn. Son muy pocas las manos a las que le vas ganando, solo le vas ganando a un joto. Nada, y aún así el joto pelón tiene bastante buena equidad contra ti. Entonces la c-bet es mucho mejor. Si cae un 6, obviamente es excelente. Si cae Pero el Joto no tiene nada de equidad contra mí. ¿cómo no va a tener nada de equidad contra ti? Si cae el Joto, hago escalera. Si cae el 7, hago full. Lo único que me gana es la reina. Pero si cae a cuina, tienes carrera más alta. Si cae el 10, tu Por mano eso ya está mismo me contra gana la Fides. reina. No digo que tenga excelente, no digo que tenga excelente equidad contra ti. Obviamente tú vas ganando bastante, pero eso es lo peor que puede tener ahí. Si él tiene un par sucho, tú tampoco tienes mucha equidad. Y aparte estamos hablando, realmente el par de nueves, o sea, que haya caído otro 9 en el turn es muy bueno. O sea, prácticamente fue de los mejores turns, que no te diera una corrida 11 para ti. Cualquier otro es pésimo. Si cae un hot, que diga si cae una cuina, si cae un rey, si cae eso, ya no puedes pagar. Y te pueden estar apostando straight y demás, y nada más estar regalando de la mejor mano. En la mesa 1 también puede estar interesante. Este flat call con las cuinas es opción, pero también es una buena opción para hacer lead en ese tipo de boards, porque va a haber muchos rivers que te van a, que diga, una vez que pagas el flop, parece que también tienes un joto. Entonces no es como que haya tampoco muchas combinaciones con las que vaya a hacer triparry y demás, pero si tienes un joto fuerte que se acerca mucho a la fuerza de tu mano, y si haces un lead, puedes tú hacer triparry sin problemas en buenos turns y buenos rivers. Tienes que balancear un poquito tu rango de dunk bet a manos fuertes, porque si nada más estás haciendo dunk bets con pares medianos y con draws y eso, pues es muy fácil hacerte raise. Okay.
tus resultados cada 2 minutos. O sea, en general no están mal las queens, digo, una vez la juega existe, una vez que paga, obviamente tiene cero raise. Sí, también estamos 150 de blind deep y él subió under the gun. Claro, pero puedes ir, pero puedes ir por 3 barrels sin problema, o 2, dependiendo de el run out de boards. No es como que él espere ahí muy seguido que tengas queens una vez que haces flat call preflop. Y usar ahí en el flat call preflop, si son de the gun, 150 big blinds, no está mal. Tal vez necesitas un poquito de historia o balance tu rango para poder hacer eso por value sin problemas. Estoy diciendo, necesitas hacer muchos trigger bluffs ahí para poder hacerlo con las queens, pero es casi la mano ideal para hacer ahí don bet. Si haces don bet y cae, vamos a regresar un segundo. Ya me pasé. Ah, no. Digamos, si ahí está, si haces don bet, elimino las apuestas. Si haces don bet, vamos, apuestas 10, 12, lo que sea, y te paga, obviamente si te paga este shorty fish, lo que sea, está perfecto. Si te paga este wey también, y cae un 2, o cae un 4, o cae algún blank, puedes ir por un second barrel, y si te paga de nuevo, ya sabes que tiene prácticamente casi siempre el joso. Entonces puedes ir por 3 barrels de value, y que no vas a ver, no va a tener ni la más remota idea de qué mano tienes. Muy cómodo, y también es, pues va a ser muy difícil que te bloquee, la verdad. No es como que te vaya a pasar ahí el flote para hacerte raise en tone y locuras seguido como para que te preocupe que te saquen de queens. Y en cambio si haces check call a su apuesta, pues el tone sí puede traer ahí manos complicadas. Le puede caer un as, puede caer un rey, le puede dar dos pares y entonces él va a ir por 3 barras contra ti. Como que lo puede jugar mejor él en posición que tú fuera de posición, sobre todo cuando te digo, una vez que pagas fuera de posición, parece que tienes una mano como J Queen A Plus. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Y realmente no es tan diferente el valor de Queenas a J Queen A Plus. Digo, tal vez pueda ser dos barres con As J o algo así, pero no es tan diferente. Entonces creo que se juega mejor ahí en ese spot haciendo Don't Bet. Ok. Que fue representando casi la mano que tienes. Te va a jugar perfecto casi contra, en el raro caso que tenga un joto fuerte, te va a jugar casi perfecto. Si pega un set en tons, pega dos pares, te va a dar 3 barriles de value y demás. Aparte de que así fortaleces tu rango de don bet. Ya no es don bet nada más con pares medios y tonterías. A ver. En esta con 6-8 también es una opción de ser don bet. Limped multiway, ¿no? Uh-huh. Con el fish tal vez es un poco complicado, pero tienes un gutshot y tienes un backdoor straight up. Siento que tienes buena equidad para hacer un dump bet y puedes hacer second barrel en varios turns. Es un buen spot y no vas a poder hacer check call, obviamente. Bueno, tal vez son los que pague y pues ya te dan más para pagar tu gutshot, pero fuera de eso, mira, por ejemplo, justamente lo que pasó ahorita, este es un muy buen ejemplo esta mano. Tú ya pagaste, y entonces cualquiera de estos dos que apueste el turn, tú ya no vas a poder continuar en la mano fácilmente. A menos que hagas check raise o una jugada riesgosa. Pero de haber hecho tu lead aquí, hubieras apostado, tú y digamos, te hubiera pagado tal vez uno, con un rango de jotos, 5, bla, 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 o 8, o lo que sea, y hubieras hecho tú un second barrel en el rey de corazones, que es bastante difícil de pagar para casi cualquier mano. Y puedes ir por 3 barrel, pues tienes muchísimo más opciones. Aquí en realidad, ¿qué opciones te dejó? Bueno, tu apuesta es el 18. Quiero ver qué hiciste, no tengo idea, pero no tienes muchas opciones. Creo que hice fall. Exactamente, ese es un buen ejemplo de por qué esa mano. Bueno, si fallaste, es una mano perfecta de por qué
es mejor hacer lead que ir un check call. Porque prácticamente ese corazón de diamantes es de las mejores manos que puedes tener, un corazón. Y aún así, a mí este call. Ah, es una mano fea, es una mano perfecta. ¿Y ahora qué? Perdiste la mano 100% de las veces. ¿Qué hay arriba? Ok, ahorita va, ya estoy viendo la de arriba. Bueno, entonces, siento esto porque juega mucho mejor. Hay un doble, ¿no? En la 4 antes de pasar a esa. Fue mucho mejor. Tú hubieras barrelado y seguramente hubieras ganado la mano. Y pues te hacen revés en el flop y eso pues es un fall muy fácil. Pero seguramente tú hubieras ganado esta mano y no él. De haber hecho un doble. La de arriba, en la mesa 1. Quiero verla desde. 6. Está ahí todo el estándar. Es un foltón. Es un foltón, vas perdiendo todo excepto contra el posible as de diamantes exclusivamente. Pero aquí vas perdiendo muchísimo y pues vas drawing dead. A menos que esté bluffeando con el as de diamantes, vas drawing dead. Incluso seguramente su mano con el as de diamantes todavía tiene varios as contra las queens, no solo el diamante. Entonces, digamos, si fuera rey de diamantes, todavía tiene el rey. Entonces, vas aquí o me dicen, es un spot way behind o slightly ahead. Puedes incluso estar drawing dead desde el flop. No, ese es un fall en el turn. Tampoco podía hacer raise en el flop, digo. Es muy thin hacer raise en el flop. Cuando una vez que te haga forbet vas a tener muy mala equidad. Entonces, creo que me sentí bloqueado con el rey. Puede ser que tenga rey de diamantes. De hecho, si pagas el turn tienes que pagar 100% ese rey. 100%. Sobre todo me está apostando 44 en 80. ¿Qué esperabas una vez pagando ese return? ¿Cayó la carta exacta? ¿Y ver la carta que querías? ¿Un blanco, un no diamante? Estaba buscando false, ni te das cuenta. Una vez que pagas ese turno tienes que pagar ese nivel 100% de las veces, pero incluso aunque tuviera as-rey y con rey de diamantes, pues básicamente eso es lo único que estás esperando, que tenga el as-rey con algún, que tenga el as de diamantes con otra carta, y aparte esas, pues todavía tienen muchos outs contra ti. Puedes estar drawing dead, definitivamente si tú hicieras un balance ahí de su rango de second, bueno de second barrel, definitivamente está muy por delante de Asquina. Muy por delante, sobre todo cuando una vez, parece que si no tiene el as de diamantes y otra carta, drawing dead completamente. Ok. Entonces en spots en los que vas a tener cero equidad contra un gran porcentaje de su rango, pues como que no. No puede ser cola, y menos si cayó ese river lo debí estar pagado, aunque creo que hubiera sido un error desde el turn. Pero no hagas eso, estás poniendo dinero de repente en el turn para foldear en el river. ¿Cómo? No, normalmente no lo hago, pero ¿cómo por eso lo pensé tanto. Pero también ese 8 estuvo mal, ese 8, 6-8 suited. Pusiste el dinero, ¿no? Debiste haber pagado ese turn. Sí. Aunque cayera el corazón, muchas veces va a haber check-check en el river. Cuando va a tener Joto o Queen o no sé, cualquier cosa del estilo, va a haber check-check en el river. Tú con tu flush draw, extrajiste cero de valor, nada más estuviste pagando con la peor mano. Entonces, tienes que volver a ese turn como lo jugaste. O hacer raise, en caso, un raise estaría interesante.
Pero lo peor, la peor jugada con ese 6-8 es el corner return. Sí, la jugué pasivo. Conmigo. Creo que ya no hay acción porque están cerrando las mesas. Estoy adelantándole ahí en 7-5. Sí, como fue, lo pagaste preflop, hiciste dunk. Por ejemplo, hablando de los dunk bets, justo aquí está el ejemplo. Tu rango de dunk bet es draws, como este. Y seguramente es mid pair, si te das a 6 o algo así, entonces es muy fácil jugarte. De hecho, me gusta más un check raise. Cuando tienes draws tan escondidos, nunca se va a dar cuenta cuando caiga aquí un 3 o un 8, no, nunca va a tener idea que tienes straight. Entonces no juega nada mal un check raise ahí. Okay. Y obviamente si cae el de la espada, puedes representar espadas hasta la muerte. Apuestas turn y vas all in river, si caen espadas. Y si no caen espadas, pues ya. Pero a reevaluar. Pero digamos, si caen espadas o cae tu corrida, es bet y show river. Si cae un blank, pues puedes ir por el segundo barrel y demás. Ahí pagué. Es que no había mucho que. En esta no puedo. Estuviera apostando. La reina no me debería apostar. No, pero un last flutter. ¿Apostaste el turn? Ya no sé qué pasó en el turn. Sí. ¿Apostaste flop? ¿Apostaste turn? ¿Y pagaste el river? No lo puedes pagar, pero también con qué te está apostando. Solo que haya fallado 9. Flosdro. Pero entonces, si crees que tiene cuinas y flosdro, tal vez es un buen. No, no creo que tenga cuinas, o sea, no me estoy. No, en el antes de que apostara. Antes de que apostara. Digamos. Aquí. ¿Qué pasó? No. Regresé mucho. Antes de que apostara, ahí. No, falta River. Apostaste el turn. Tú ahí, si su rango son flosdros y cuinas y eso, tal vez es un buen River para ti. Tal vez debiste haber apostado 45, 40, algo. Por si tenías tú el not flosdro a las 10 de. Picas algo por el estilo, creo que tú tienes que apostar ese tipo de rivers. Sobre todo si no crees que tiene muchos ases en su rango, entonces tú tienes que ganar ese tipo de rivers. Nunca vas a ganar un showdown ahí, va a ser muy poco probable. Y el call, pues sí, puede tener un flosdro, pero pues no hay muchos, o sea. Sí, es que estuvo rara porque según yo no me apuesta a la reina. No, no te va a apostar ahí nunca la reina. Pero te va a apostar a Squina, te va a apostar a cualquier Frostro con el as decente, seguramente as 10 o algo. Tampoco así. Me va a apostar 10 ni 9. No, ahí definitivamente tiene que tener el as. Tiene que tener el as. El as o aire, entonces. Pero ¿qué aire puede tener? Una vez que te paga el turno. O un 6 raro. Un 6 no te va a apostar, un 6 doble show. Por eso paga por curioso. Es válido ahí. Casi siempre es valiente con ese as. No puedes pagar ahí, pero creo que debiste tú de haber apostado ese river. Aparte que el check raise fue un poco mejor ahí. Digo, te hubiera hecho un forward y hubieras tenido que tal vez frontear al pero juega mejor ahí el check raise. Y aún así con ese as
Pues va a haber un check-check con par de 10 y va a haber un check-check con par de 9 y vas a perder muchos showdowns que muy rara vez va a poder pagar en el river. Y ahora sé que parece bluffy también tú. Cuando apuestas en ese river parece que tú también tienes ahí un busted flush o algo así, pero... Pero creo que tiene mejor equidad tú tomar ahí la iniciativa en ese river. Ok. Zip. Pues si sí, es un spot horrible, rara vez en este stake me imagino que no hace mucho call for bet con bluffs, pero pues creo que tienes que comerte la carpina, a menos que sea el lead tenis, que por lo visto no es, pero ya ahí es todo el video al parecer. Esas queenas tuvieron Stunner. No creo que puedas. Puede ser flat call y ver un flop, pero solo si tiene muchos bluffs ahí en sus frecuencias por vez. Pero bueno, es un poco setup normal. Pero bueno, pero si estuvo largo este video, creo. Hasta me cansé. Hasta me cansé, estuvo largo este burro en la barranca. Sí, tiene que hacer como media hora el video, no de una hora. Sí, lo voy a publicar en YouTube en dos videos. Pero bueno, sí, la próxima lo hacemos de media. Porque ya está hasta cansado ya, sin opinar al final. Sale pues. Bueno, gracias. Entonces nos vemos en el próximo. Gracias. Gracias a todos por ver. Les dejo con la canción.